¿Qué tal, mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Oye, quizá no tienes espacio en tu casa para tener una sala de lavandería. Es normal, completamente normal. ¿Pero por ello tenemos que renunciar a tener lavadora y secadora? No. A ver qué te parece esta idea. Fíjate toda esta composición de torres. Por cierto, este vídeo lo tienes completo en el canal de YouTube por si lo quieres ver con todo detalle. Pero yo quería enseñarte justo esta torre. 70 centímetros de ancho, 2 metros 22 de alto y también 70 centímetros más puerta de profundidad para que se puedan conectar bien estas dos máquinas, secadora y lavadora, las dos juntas. Qué cómodo, acabo de lavar y lo que quiera secar lo tengo en la parte superior. Normalmente se colocan las lavadoras en la parte inferior. ¿Por qué? Bueno, esta es mi teoría, teoría Daniel Colino. Yo creo que es más sencillo cuando vienes con un balde, con un cubo de ropa sucia. Aquí, apoyado en el suelo, es más sencillo seleccionar la ropa oscura, la ropa clara, la ropa delicada. Haces la selección de ropa, echas a lavar y luego es más sencillo subirla a la parte de la secadora. Pero fíjate qué buena idea para tener los dos electrodomésticos escondidos e integrados en tu cocina. Espero que este vídeo te haya sido muy útil. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!